¿Cómo has vivido la grabación de tu primer álbum? Pues la grabación de mi primer álbum lo he vivido, pues cómo decirte, como meterme en un parque de bolas, estar todo el día en un parque de bolas, salir del parque de bolas y volver al parque de bolas al día siguiente. Ha sido muy guay, porque he grabado con dos personajes muy guays, que se llaman Ale Acosta y Ángel Luján, y todo ha sido muy guay, muy fluido, nos entendíamos muy bien, ellos... Cuando les conocí parecía que ya, como si hubieran escuchado mi música de siempre y había como, supongo que es lo que hace un buen productor, ¿no? Con tu música. Pero todo muy, muy guay, muy bonito. ¿Cuánta experiencia de esas covers que realizabas has traspasado en el momento de la grabación del álbum? ¿Cuánta experiencia de mis covers? Ninguna. Mis covers no tienen experiencia, soy yo grabándome con el móvil. Y hacer un álbum es como desnudarse ante un micrófono y dos personas que no conoces. Pero supongo que algo habrá servido, ¿no? ¿Qué ha sido lo mejor de la producción del álbum? Hablar con la gente con la que estaba trabajando y que cuando me dieran sus ideas fueran las mismas que las mías. ¿Sabes lo que te digo? ¿Entiendes? ¿Cómo has vivido la selección de esos temas? ¿Ha sido difícil? ¿No ha sido difícil? Bueno, como creo la selección de los temas, como teníamos un poco de prisa, no prisa, pero sacar algo para que la gente que me sigue viera algo que no fueran covers, cuando fueran a un concierto pudieran escuchar algo de lo que hago y que no estuviera solamente en mi concierto y lo tuvieran que grabar con el móvil. Pues fue un poco rápida, pero creo que hábil, porque hay una canción de cada, lo que decía antes en otra entrevista, hay como tres pinturas que se ven ahí en mi disco, en mi álbum, que son una como más melancólica atmosférica, otra más atmosférica rock y otra más rock divertida. Entonces te puedes hacer una idea de lo que va a venir por delante y lo que puede ser un concierto, esas tres facetas. Creo que la lección por eso es un poquito de cada. ¿Te has dejado alguno, has tenido que dejar muchas ahí en el tintero reservadas? ¿O? Muchas. Ayer estaba haciendo la lista y tengo como 30 y pico. Y más. Pero bueno, quiero decir, me las he dejado en el tintero. Si me he dejado algo es porque es mejor, ¿sabes? Estoy aquí. Esta es la punta del iceberg. ¿Qué tema te ha sorprendido más en el estudio? Esto que digas, ostras, pues no pensaba yo que en el estudio iba a sonar tan bien. Pues mira, la de Run Run es una canción que la escribí muy, muy jugando y jamás pensé que haría nada con esa canción. Y escucharla en un estudio que suene, que a la gente le guste y que la cante, ha sido bastante increíble. Pero la de Take Off, que tiene ese final como revolucionario, es la que más me ha impactado de decir... De principio eran 2 minutos de canción y ha acabado siendo esto. Es como un viaje para mi gusto. Cuando se compone, ¿cuánto hay que desnudarse? Retomando un poco lo que has dicho antes. ¿Cuánto de desnudo hay de ti? Pues a veces cuando compongo hay un 100% de desnudo y otras veces no me desnudo nada porque siento que estoy desnudando a otra persona. O sea, siento que... Hay dos facetas de mí cuando escriben, que es una cuando tengo algo que sacar y otra cuando me pongo a escribir, me pongo a cantar, me pongo a hablar y me sale una historia o imágenes que no me corresponden a mi propia vida, a mi propia historia y así a la de otra gente. ¿Qué es para ti el éxito? ¡Mucho dinero! El éxito... El éxito es ser feliz con lo que haces, sin duda. O sea, si eres feliz, si eres pobre y eres feliz. O sea, es que el éxito es hacer esto o lo que te salga a hacer del alma y que la gente lo respete y que tú puedas ir viviendo con eso. Y para terminar, ¿qué te da la música que nada más lo hace? La música me da un momento
de sentir que estoy en otra parte del mundo que no tiene nada que ver con esto, con todo el tinglado que hay aquí, de suciedad, increíble. Y cuando me subo a un escenario, si estoy conectada con lo que esté conectada, no sé qué es como si hubiera estado una hora en un viaje sideral rollo Doraemon. Y eso es muy fuerte, es muy fuerte. Eso es lo que me da la música, yo creo. Pues te deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Y que haya mucho éxito en tu carrera. Éxito, eso, eso.